¡Tara! Juan Carlos Quesadas nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1970. No hay una foto de aquel hecho porque nada más al nacer, Juan Carlos fue introducido a una incubadora debido a que se le había subido la bilirrubina. Pero los problemas de aquel pobre niño no terminaron con el padecimiento que años más tarde haría famoso Juan Luis Guerra. Me sube la bilirrubina. Sus desalmados padres lo obligaron desde muy pequeño a colaborar con el sustento del hogar, orillándolo a desempeñar diversos oficios tales como boxeador, corredor de carreras clandestinas en caballos inanimados, golpeador de ratones gigantes, conejo de pasarela, y una cosa llevó a la otra y acabó como ayudante del mago. Por esta causa, tuvo que pasar un tiempo tras las rejas. Las incomodidades eran varias. Sin embargo, Juan Carlos logró hacer acopio de paciencia y pudo salir de allí con la frente en alto. Descubrir que había una nueva integrante en su familia, su hermana Ana Belén. Ni modo. Tratando de compensar las pérdidas que su hermana traería en la vida de Juan Carlos, su papá le regaló un balón y lo llevó a conocer el Estadio Azteca. Y es cuando esta historia se tuerce y en lugar de presentar la vida de un niño bilirrubinoso, consentido y enojón, se convierte en la crónica de un amante del fútbol. Desde 1981 en los Vikingos y hasta nuestros días en el Almería de la Liga del Ajusco. Es cierto que en las ferias del libro, Juan Carlos no pierde la oportunidad de fotografiarse con sus escritores favoritos, como aquí, con Alessandro Barito. O Antonio Muñoz Molina, o Enrique Vilamatas, o Antonio Lobo Antunes, pero ninguna de estas imágenes es tan importante para él como la que se tomó al lado de Cuauhtémoc Blanco. En 1996 entra a la Escuela de Escritores de Sogem y allí conoce a Ana, el amor de su vida. Y si ustedes escuchan Las rebajas de enero de Joaquín Sabina, podrán darse una idea de la historia de Juan Carlos y Ana. Solo que en lugar de dos gatos, ellos tienen un perro, al que en un dechado de originalidad llamaron Oso. Aquí aparece devorando a Winnie Pooh, ya que está adiestrado para acabar con los personajes que puedan hacerle sombra a las geniales creaciones de su dueño. Por sus fauces han pasado Harry Potter, Manolitos Gafotas y muchas peores señoras del mundo. En la Escuela de Escritores, Juan Carlos conoció a una serie de personajes que habrían de cambiar su vida. Amigos entrañables con los que aprendió valiosísimos secretos del arte de escribir. De Javier Malpica, descubrió que un personaje debe tener un fuerte sostén dramático. Sostén, que en esta imagen es el propio Javier. Nótese la blanca cabellera que sobresale detrás del marsupio. De Juan Pablo Hernández, entendió el oficio de entusiasmar al público. Y de Mónica, aprendió las bondades del jarabe tapatío. Juan Carlos no está de acuerdo con aquella frase de que a los amigos se les cuenta con los dedos de una mano. Yo entonces seré mutante, anuncia. Espera que el futuro sea una cancha de fútbol en la que siempre juegue de local. Busca seguir disfrutando por mucho tiempo de las cosas bellas de la vida. Y festejar con todos aquellos a quienes quiere mucho de los triunfos por venir.